Hi. Hola. Hi, teacher. How are you? ¿Cómo es? Hi, teacher. Hola. Hola, teacher. Hi, teacher. Solo tengo aquí activar. No, I here. I don't know. There. Espérenme, que no encuentro mi fondo ahora. All right. How is everybody today? ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos, pero no la vemos, solo vemos su fondo. Sí, ok. Ya voy a poner aquí mi fondo. Solo denme un segundito. ¿Qué tal del fin de semana? ¿Todo bien? Yes, no? Yes. Okay. Todo bien. ¿Y usted qué tal la pasó? Very good. Busy. Pero bien. Sí. Oh, no. Permítame, denme un segundo aquí. All right, guys, we're gonna start. Voy a estar un ratito con la cámara apagadita, pero ya me voy a activar aquí. A ver. Aquí, ahora. All right, so veo a Sandrita. Hola. Hola, hola, Sandra. Permítame, Sandra, es que estoy... Aquí estamos, mejor. All right, very good. Veo a Iris, Regina, a Salia, Sandra, Rosy, Alberto, Reina, Edith, very good, Ever, Walter, hello, Vanessa, Ruth, also María, Julia, Ana, Giovanni, and Stephanie Barahona. Very good. Stephanie, yeah, Stephanie Barahona and Giovanni. Very good, guys. Thank you for joining class. Okay, so guys, we're going to begin. Cuéntenme, hoy me van a contar ustedes. All right. Me van a contar, what are we going to study today? ¿Qué es nuestra clase? ¿Qué nos toca hoy? Yes, no.
Ajá. Yes, no what? Yes, no question. Yes, no questions. Okay, with qué? With simple present or with a to be? Where to be. Ah, okay. A ver, eso lo empezamos a ver la semana pasada, ¿cierto? Yes. Okay, very good. ¿Qué se acuerdan? You have to remember something. Estoy teniendo un poquito de problema ahorita con mi cámara, por eso me la enciendo, pero ya la voy a encender. All right. Yo sé que es feo no verme. All right. Yes. Okay, so what do you guys remember about that? ¿Qué vimos la semana pasada? Empezamos a ver eso la semana pasada. All right. De las WH questions. All right. So what else do you guys remember? ¿Cómo formar preguntas simples? Por ejemplo, are you doing fine? O are you from Santa Ana? Que fue una de las que usted nos puso. ¿Y cómo contestar? Sí. Yes, I am. Okay. All right. Very good. Anything else? ¿Nos acordamos de algo más? Las WH words. Well, who, what, why, which. Okay, very good. Ahora, ¿cómo contestamos? ¿Se acuerdan cómo contestamos? ¿Cómo logramos contestar? Yo voy a activar mi cámara, solo que tengo problemita ahorita con ella, por eso no la tengo encendida, pero ya la voy a activar ahí. All right. ¿Cómo contestamos entonces, guys, if we have the WH questions? Yes, I am, or no, I'm not. All right. Yes, I am, or no, I'm not, depending. All right. Very good. Esas eran las negative statements. Cuando hablábamos también de las preguntas, no solo hablamos de... tenemos los dos tipos de preguntas, se recuerda, ¿verdad? Tenemos las yes, no questions y tenemos las WH questions, ¿ok? Ahora, si usted sigue su plataforma, all right, tenemos ahí, ¿qué decimos? Decíamos negative statements and yes, no questions with B, ¿ok? Recordemos que para hacer, siempre estamos en la 3, ¿verdad? Cuando hacemos oraciones negativas, a ver, ¿alguien me regala una oración negativa por ahí? He is not English. He is not English. Oh, I like that one. Okay. He is not English. Very good. Ahora, English es como nacionalidad, ¿verdad? No es como inglés, sino que es English as nacionalidad, así como nosotros somos salvadoreños, ¿ok? Hey. Very good. A ver, otra oración. Another sentence que sea negative. We are not from Japan. Very good. We're not from Japan. Excellent. All right. Another one. I am not teacher. You're not a teacher. All right. Maybe you are a teacher. Who said I am not a teacher? Dígame. No, he is not my brother. Okay, ahora, cuando decimos no, he's not my brother, por ejemplo, ¿verdad? Esa ya no es una oración negativa. Lo que no es una oración negativa, es una respuesta negativa. Okay, lo cual está bien. Pero si usted me dice, por ejemplo, fíjese, Miss, que él no es mi hermano, usted dice, he's not my brother. Si yo le preguntara a usted, ¿es él su hermano? Entonces usted me dice, yo le digo, is he your brother? Y usted me dice, no, he's not my brother. Media vez usted empiece con yes o con no, esa ya es respuesta, ¿ok? No es nada más una
una oración. ¿Sí me entiende? Negativa. ¿Me entiende la diferencia entre esas dos? Sí, señor, ya lo capté. All right, very good. ¿Y los demás estamos bien con eso? Yes. All right, very good. Miren que estoy lidiando con esto, de verdad que I'm sorry, guys. Pero aquí vamos. No problem, teacher. Thank you. Ustedes saben que siempre le enciendo, pero hoy de verdad que no fue. I don't know why. Vamos a ver, no está aquí. Ok, vamos a continuar entonces. No sé si tienen preguntas ustedes al respecto. Con eso de las negative sentences. ¿No? ¿No? ¿Nadie? No. Pregunta? No. Okay. All right. A ver, vamos a ver. Aquí sí ya lo puedo encender. Cosas esas. Ok, guys, vamos a continuar entonces. Vamos a seguir con lo que nos toca ahora. Y serían más numbers. All right. Hold on. Yeah. Vamos a ver números ahora, ok. Ok. Ah, ya puedo, ya casi puedo. Teacher, una pregunta para decir. ¿Qué me ven? Mil... Sí, regresé. ¿Qué cosa más estresante? Para de... Dígame. Para decir mil se dice 1,000. Sí, para decir mil se dice 1,000. All right. Pero antes de llegar al okay. mil, Ricardo, hay que hacer todo lo que. All right, yes, okay. Entonces, vamos a ver. Les voy a contar. Nos vamos, no nos vayamos a saltar, pero el 3.4, si usted ya vio su plataforma y está on, la unidad 3 o la sección 3, a ver, nos tocaría ahora ver syllable stress, que esa es nada más entonación. Ok, sí es importante que lo veamos, obviamente. All right, but tenemos lo que sigue, que son numbers. All right, y eso es más importante todavía. Bueno, todo es importante, pero de repente tenemos que ver numbers y vamos a ver del 1, no, de, son mentiras, no vamos a ver del 1, del 11 al 100. Ok, y no es que vayamos a decir 21, 22, 20, no vamos a terminar en la hora clase, acuérdense que se va bien rápido, ¿verdad? Pero vamos a practicar los que nos dan un poquito de problema y ya lo vamos a ver. Solo déjeme tomar asistencia aquí. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Y Regina Hernández de Cardona. Present. Y Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. All right, muy bien. Tata Paraí Orellana de Cruz. Yes, thank you. Okay, a ver. Permítame, Caterina, no está, ¿verdad? Kevin Osvaldo García Elías. Present, teacher. Yes, Marcela María Estrada Alvarado. Marce, ¿no? María Julia Chávez Palacios. Reina, permítame que hay un micrófono abierto. All right, Reina Edith Ramírez de González. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Tampoco. Ruth Saraí Gómez Ayala.
Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. All right. Sara Elizabeth Requeno Salazar. No. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Uy, ¿qué nos ha pasado a todos? Ahora Silvia Elena Martínez Bojorques. Silvia Elena tampoco está. Estefania Alexandra Barahona Álvarez. Presente, Lick. Thank you. Tania Estefany Rodríguez Choto. Dios mío, hoy es lunes. Vanessa Eliana Ayala Aguilar. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Uy, Dios mío. Sí, yo se estaba viendo. De repente vi algunos ahí, pero venía de otra clase. Entonces, no he podido como ver bien ahí. Okay, guys. So, we're going to practice the numbers. All right, from 11. Present. Thank you, Vanessa. All right, from 11 to 100, ok, pero nos vamos a concentrar en esto. Se los voy a poner aquí, se los voy a poner ahorita en nuestra pizarra. A ver. Ok, vamos a ver estos números ahora. Ok, y a la par vamos a ver otros números. Vamos a bajarla. Vamos a ver. Okay. Vamos a enlazarlo así. Okay. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver mis números? Yes. All right, guys. Very good. So here we have 11. This is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Nos vamos, de, el 11 y el 12 no me preocupan mucho, es del 13 al 19 un poquito, ¿ok? Entonces, si usted escucha, voy a decir del 13 al 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y luego está 20 o 20, como usted quiera. A la par he puesto 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, ahorita del 100 no se preocupe tanto. Ahorita el que quiero que veamos es el siguiente. El vamos a decir 13 y 30, 14 y 40, 15 y 50 hasta llegar al 19 y 90. Why? Porque de repente nos cuesta cuando decimos los números, y eso creo que ya lo vimos la vez pasada, me parece, cuando estábamos viendo del 1 al 10, all right? De repente nos cuesta y los confundimos. Una cosa es decir 13 y otra cosa es decir 30. Otra cosa es decir 14 y otra cosa es decir 40, all right? Si usted escucha esta columna, mi primera columna, yo digo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todos terminan con teen. ¿Sí se fijan? Yes? Okay. These numbers right here no terminan con teen, terminan con T y Y, T, ¿verdad? Pero la fuerza de voz va en la primera sílaba, no en la última.
Entonces decimos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y luego está 100. Es diferente decir 13 a decir 30. ¿Escuchan la diferencia? Yes? All right. Los teen, la fuerza de voz cae. 13, 14, 15. Mientras que en los otros, sube la fuerza de voz en la primera sílaba. Entonces yo digo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Yes? Yes. All right. A ver, voy a dejar de compartir yo un segundo y hoy necesito que ustedes me ayuden. ¿Ok? A ver, vamos a ver, voluntarios. Ana, gracias, Anita. A ver, Ana, tell me the numbers. Vamos a hacerlo así, Ana. La dinámica es la siguiente. Va a decir 13, 30, 14, 40. ¿Ok? ¿Sí me entiende? 13, 30, 14, 40. Vamos a ver, yo le escucho. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 80. Okay. 90. Very good. Okay, Ana, very good. A ver, Giovanni dice también que quiere decirnos los números, dice Giovanni. Ajá, Giovanni, tell me the numbers. Después de Azalea levantó la mano. Very nice, Azalea. A ver, Giovanni. Okay, sería 13. Perdón, 14, 40, 15, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90. Okay, very good. Aha, Salia. Ready. Okay. 16, 13, 14, 40, así, 16, ya me perdí, 16, 60, 16, 70, ya ni me acuerdo, de 60, 60, 17, 7, es que me equivoco, no importa, Celia, por eso estamos aquí. 100. Ya lo vamos a seguir repitiendo, Azalea, ¿ok? Ok, ok. All right, let's see. Vuelvo, Ricardo. Ajá, Ricardo, you are in the store today. Hoy no está en la casa. All right, very good. Ajá, Ricardo. In 13, 13, 14, 40, and 15, 5, 16, 60, uh-huh. 17, 17, 18, 80, uh-huh. 19, 90. Ok, very good, Ricardo. Ya lo vamos a practicar entre todos, no se preocupe. A ver, Reina Edith, tell me the numbers, please. 13, 14, 40, 50, 60,
16. Mm-hmm. 70. Okay. 70. Mm-hmm. Okay, Reina. 18, uh-huh. 80. Yes. 1990. Very good, Reina. Very nice. Tenemos un poquito aquí ahí de interferencia con el audio, pero se les logré escuchar. Very nice. A ver, one more. Okay. One more person. Volunteers. Yes, Sandra. Thank you. Ajá. Ah, vaya. Sería 13, 14, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Very good, Sandra. Excellent, very good. Vamos a ver, uno más, vaya. Uno más, one more. Okay, Ovidio, very good. Tell me. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien, Ovidio, se corrigió solo, perfecto. 19, 20, 100. Excellent, very good, Ovidio, thank you. Hola, Rosa, ya la vi entrar, gracias, no se preocupe. Very nice. Okay, guys, vamos a repetir, okay? Usted repita ahí after me, no tiene que encender su micrófono, usted repita ahí, okay? Vamos a ver, ¿están listos? Vamos a ir igual. 13:30, 14:40, okay? Si necesita que lo haga más despacio, si necesita que lo vuelva a repetir, pues yo lo hago con mucho gusto, no así como, ay, pero me da pena, ¿no? Sí, para eso estamos aquí. All right, yes? Okay, entonces vamos. 13, 14, 15, 50, 16, 17, 18, 80, 19, 90. Le voy a dar una clave, le va a parecer divertida, ¿verdad? Pero así somos. Entonces, cuando usted diga del 13 al 19, haga esto. Agacha su cabecita, pero eso le va, ¿se acuerdan de las manitas? In front, next to, behind, de repente se le quedó alguna que otra por ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Mire, Ricardo, se ve behind. Very good. Entonces vamos a decir 13, y baje la cabeza, 13, 14, porque la fuerza de voz cae en el teen y está en lo último. Ok, entonces ahorita solo vamos a decir del 30 al 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No puede hacer esto, 18, porque si no es como que sube. Es 18, baja, claro. Usted no va a andar contando por la vida así, 18, 19, porque le van a decir, ¿qué le pasa, Giovanni? All right, no, eso nada más porque se le quede ahorita. All right, después le va a quitar la malla, no se preocupe. All right, entonces es 13, 14. La idea es asociar movimiento con sonido, ¿ok? Entonces, porque le hemos venido diciéndolo quizás no de la mejor forma, ¿verdad? Entonces decimos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right, mientras que el otro va a subir la ceja, como que está coqueteando así. All right, va a decir 30, hágalo así, que no le dé pena si lo hago yo. Y estamos en YouTube, nadie nos va a ver, nadie, no se preocupe. All right, very good. Entonces decimos 30, 40, quiero ver eso, Sandra, yo veo los ojos, grandes ojos de Sandra, excelente. A ver, los ojos coquetos de Rosa, excelente, mire, ve, 40, 50, 60. 70, mire, mire, Ever, hasta así le hace. Ay, Ever, ya lo vimos. All right, 80, 90. ¿Sí me entiende? En la otra bajamos y en la otra subimos. O suba, diga 40, 50, 60,
70, porque mi fuerza de voz está al principio. ¿Sí me entienden la diferencia? Yes. Entonces yo no puedo venir y decir 13, porque de repente cuando estamos, especialmente cuando estamos aprendiendo, confundimos. ¿Dijo 13 o dijo 30? Porque dijo 13. A saber qué dijo. All right. Entonces nos confundimos. Yes. Entonces tenemos que decir 13, 14, 15, 16. Mire, bien natural, ¿verdad? No es así como que está haciendo grandes reverencias, ¿verdad? Sino que 13, usted así bien, bien discreto, ¿verdad? Pero usted baja. 13, mire María Julia, ve ahí la veo María Julia. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfecto. Hoy suba. 30, 40, o suba los hombros, ¿vale? 50, suba algo, 60, 70, 80, 90, pero se le queda movimiento con pronunciación, ¿ok? Ya ve que usted se divierte en la clase, por eso no se la tienen que perder, ¿verdad? Very good. Entonces, 30, hoy vamos a ir uno y uno, 13, 30, 40, y si no, si le da pena con un lapicito, vaya, aquí hay que inventar, pero la idea es hacerlo, ¿ok? Porque si no, si usted no intenta, mire, Iri, Regina, yo porque la veo en la oscuridad. Ni le oigo, Iris. Qué barbaridad, no me quiere ni ver ni hablar. Es por el reflejo, teacher. Vaya, pero está haciendo los movimientos, ¿verdad? It's nice. Excellent. Me voy a cambiar. No, tranquila, ahí estamos bien. A ver, entonces decimos 13, 30, 14, 40, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90, ¿sí? Y nadie me siguió con el lápiz, qué barbaridad. Con la cabeza la seguiste. Ah, pues, excelente, Rosario Baker, excelente. Lo que menos le dé pena, ¿alright? Si usted hace así, no importa, no es que esté escuchando rock, ve así. Alright, very good. Entonces, otra vez, a ver, todos con lápizito, a ver. 13, 30. 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, muy bien, está saliendo, 18, 80, 80, mire, hasta subes todo su cuerpo sube, lápiz, las cejas, todo, 80, muy bien, all right, 19, 90. Perfect. Mire qué facilito. All right. It's very, very, very easy. Okay. The idea is to practice. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque en la plataforma estamos del 11 al 100, me parece. Entonces, vamos a decir 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Yes, el 100 es 1 de 1 y 100 de cientos, all right, o de centena. 100, hasta ahí nos preocupamos. No vamos a ver 21, 22, 23, 24, 41, 45, eso no lo vamos a ver porque como usted ya se puede, lo dice bien bonitos del 1 al 10, ¿verdad? Ya no dice 5, sino que dice 5, ¿verdad? Entonces va a decir 25, va a decir 58, va a decir 69, bueno, estén contando, pero ahorita quería enfocarme en los, todos los que tienen 30, ¿verdad? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿yes? A ver, después del movimiento del lapicito, movimiento de cabeza o cejas, ¿quién me quiere decir los números? Voluntarios, voluntarias, a ver. Nobody. Yes, Iris Rosario. Thank you. Ajá. Okay. 13, 30, 14, 40, 15, 15. Cae en el fifth nada. 15. Cae en el team. 16. Yes. Ajá. 16. 60. Sí. 16, 60, 70. Rosario, perdone que le interrumpa. Hágame más fuerza en el team. Okay.
17. Excelente, ajá. 17, 70, 80, 90. Muy bien, 90. Very good. Fíjese, Rosario, que de los 30, 40, 50, eso no le cuestan. All right. Practiquemos ya en su casa, obviamente, los teen, ¿verdad? 13, 14. Imagínense lo que va recto. Cuando dice four, va recto. 14, 15. No hay fuerza de voz en al principio de la palabra. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Yes, good. Yes. Rosario, very good. A ver, ¿alguien más? Someone else. A ver, Ever, que estaba bien coqueto haciéndole así. ¿Qué se me hizo, Ever? No sé. All right, no sé. Kevin, Juan, ahí está. ¿Alguien que me quiere decir los números? We need to practice, guys. Come on, this is your hour. Yes. Hi, teacher. Ok, va Ever, después Irene y Regina. 13, 30, 14, 14. 15. 15, Ever. 15. 15. 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80. Very good. 19, 90. Excellent. 2100. Yes, very nice. Iris Regina, excellent ever. Very good. Uh-huh. Okay. 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 90. Regáleme el 17 y el 70, Iris. 17, 17. En el 7 no me le ponga fuerza, 17. 17. Excellent. ¿Y el 70? 17. No, me digo lo mismo. 17. 17. 17. All right, very good. Okay, very nice. A ver. All right, very good. ¿Alguien más? ¿Someone else? No sé, María Julia. Yes, Alberto, thank you. Ajá. ¿Se salvó, María Julia? A mí más que todo lo que me cuestan es el 13 y el 30. Sí, ok, a ver. 13, 13, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Ok, Alberto, necesito que le ponga la fuerza de voz en el teen, no al inicio. All right. Es nada más un poquito más de práctica y ya casi lo tiene ahí, ¿verdad? Antes decimos 13, 14, 15, no es 14, porque se oye como 40. No es 15, es 15, 16. All right, very good, Alberto. Y el 13 es 13 y el 30 es 30. 30, yes. All right. Ajá. A ver, María Julia, very good. No se me va a salvar, no sé qué dijo. Ajá. Bueno. 13. Solo que no le oigo, María Julia. Está como que usted está en su casa y yo en la mía. A ver, dígamelo fuerte. 13, 13, 14, 15, 40, 15, 16, 17, 18, 80, 90, 20, 100. Yes, very good. Eso le sale súper bien. Very nice. A ver, súper bien, María Julia. Solo acuérdese de poner más énfasis en los teen, ¿verdad? 14, 15, 16, 18, 19. De repente cuesta un poquito como quitar el cassette antiguo y poner el nuevo, ¿verdad? Porque lo hemos venido diciendo así siempre. All right, entonces ahí nos confundimos. All right, entonces sí hay una gran diferencia entre 13, 30, 15, 50,
17, 17. All right, y eso es obviamente no solo para María Julia, eso es for everybody, okay? Yes? Okay, questions. Ah, otra cosa. Cuando decimos 15, no nos cuesta a todos, pero a algunos sí. Hágame esto. 15. No es 15, no es, no hay S ahí. Son dos Fs. All right, 15. 50. All right, si usted sabe que le cuesta ese número, toda la tarde va a pasar 15, 50, 15, 50, 15, 50. Hasta que ya no le salga las, porque no hay S ahí. No es 15. 16 tampoco. All right, es 15. All right, hágame un favor. En su cuadernito o papelito, donde usted tenga, póngame del 1 al 5. Para abajo, así, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así, mire, yo ya lo puse aquí. No sé si lo van a ver. Creo que no. Pero el punto es que ponga su número. ¿Ya lo pusieron? ¿Sí? ¿Yes? Ok. ¿Qué van a hacer? Igual que la vez pasada que escribimos números, hoy vamos a volver a escribir una serie de números, pero ahora del 11 al 19. Por ejemplo, yo voy a escribir, en el número 1 yo voy a decir 12, 14, 19. Ahorita solo vamos a practicarlo con los teen, ¿ok? Solo teen quiero. Y 17. All right, entonces yo cuando les dicte, yo le voy a decir number 1, 12, 14, 19, 17. Y usted va a copiar, ¿sí? Entonces, lo mismo, quiero ver 2, 4, 6. Quiero un número, un gran número de 8 dígitos, ¿sí me entienden? O sea, vamos a hacer esto, no sé si me doy a entender. Ahorita. Voy a borrar acá. Entonces, en mi número 1 yo pongo esto. All right. Este no. Este no va. 14. Entonces, cuando yo les dicte number 1, yo le voy a decir 12, 14, 17, 16. Luego vamos con el número 2. Qué barbaridad esta cosa. Number 2, impongo otra serie de números de 8 dígitos y así hasta el número 5. Haga eso, por favor, ahorita. Usted invente, solo quiero del 11 al 19. No quiero 90, no quiero 50, no quiero 1, no quiero del 11 al 19. Me avisan cuando terminen eso. Teacher dijo que pusiéramos del 1 al 5, ¿verdad? Usted nos va a dictar los números. No, ahorita lo que quiero que hagan es que ustedes escriban la secuencia de números, del 1 al 5. O sea, van a tener 5 números que dictarle a sus compañeros. Así como lo puse yo en la pizarrita, Ruth. No sé si vio. Perdón, María Julia. ¿Así? ¿Está viendo mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, usted invéntese los números hasta llegar a literal 5. Ah, el número del 5, no literal. Ok. Ready? ¿Estamos listos? ¿Listas? ¿Ya? Yeah? Ok. Yes. Excelente. Nos vamos a ir a los grupos. Entonces, está trabajando usted con Marcela, Rosa y Giovanni. Marcela le dicta sus cinco serie de números a Rosa y a Giovanni. Y ellos van copiando. Luego termina Marcela, Rosa le dicta a Marcela y a Giovanni. Y luego Giovanni a Rosa y a Marcela. ¿Ok? Hasta la forma que todos hayan dictado números y todos hayan copiado. ¿Sí me entienden? Yes. Yes. All right. Ok. So let's go, guys. Please.
Solo quiero revisar algo. Ok. Hola. Sandrita, igual. Hola. Hola, Sandra. Sí, pero es que no pude ingresar, bien raro. No sé si desapareció o qué, pero no pude ingresar. No se preocupe, ahorita lo muevo a otra sala, no se preocupe. Vaya, mire ahorita. Hola, Wendy.
Hola, Stephanie. Hola, hello. Hi, se salió. Ya terminamos con el grupo. Ah, ok. All right, en un minutito saco a los demás. Ok. All right, guys, were you able to finish everything? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay, very good. How was it? Was it difficult? Was it okay? ¿Cómo estuvo? A mí me sigue costando el 13. 13. All right, sí, yo sé. ¿Se cuesta un poco? 13 o... 13. 13. 13. Como que fuera una... Hay una I escondida por ahí, Alberto. 13. 13, muy bien, Iris, Regina. 13. Hoy sí la veo, Iris, Regina. Very good. Okay. Very nice. Entonces, si ustedes están en su plataforma, en la cual deberían de estar al día, en el 3.6, all right, es donde está eso de los numbers and ages, okay? De hecho, ahí en la plataforma estoy viendo y... Solo que hoy no puedo compartir porque la tengo en otra computadora ahorita. All right. Estoy viendo ahí el video que está ahí. Tiene la, hay unas pelotitas. No sé si ustedes ya vieron ese video. Pero tiene unas pelotitas. Y si usted se fija, la pelotita en 13, ¿a dónde está? En teen. En teen, exacto. Ya ve, esa pelotita, lapicito, como sea, ceja, para arriba, para abajo. La pelotita está en algún lado. Quiere decir que la fuerza de voz o mi entonación la voy a hacer en el teen. Mientras que en la otra está en, al principio, en la primera sílaba. 30, 40, 50, all right? A ver, cuando estuvieron dictándose los números, ¿les costó? ¿Entendieron los números que decían? Yes. Sí, teacher. Creo que sí. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ahorita todos eran teen, ¿verdad? Todos se dictaron teen. En mi caso me costó porque los compañeros escogieron del 1 al 100, o sea, entre todos esos. Entonces yo estaba pensando del 11 al 19, pero luego empecé a escuchar 20, y entonces, ay, entonces, ¿qué número andan? Entonces fue un poco difícil. Pero luego entendí que estaban en otros números, así que algunos me fueron más difíciles que otros. Claro, all right. Sí, la idea ahora nada más era hacer, la dinámica era hacer del 11 al 19, ¿verdad? Y ya, por cuestiones de tiempo, bien, yo les voy a dictar un par de números ahorita, pero ya mañana la idea es como combinar, ¿verdad? Entre que dije 30, 17, 18, 90, entonces... Ahí podemos ir viendo cómo nos va a hacer la diferencia de cada uno de esos números. All right. A ver, solo déjenme escribir un par de números aquí. Hoy voy a mezclar, ¿de acuerdo? Entonces, usted no tenga ahí, no se preocupe, ahorita yo voy. Vamos a ir mezclados. Cuando digo mezclados es que de repente le voy a decir 13 y de repente le voy a decir 80. ¿Ok? Yes. All right. A ver. Pero déjeme pensar, lo voy a poner bien difícil.
No tanto, porfa. A ver, me faltan dos más. Ok, number one, escriban ahí, number one, guys, ok? Igual que la vez pasada, yo repito dos veces cada serie de números, all right? Y luego vemos, ok, number one. 12, 14, 90, 17. Number one, otra vez, 12, 14, 90, 17. Number two. 15, 60, 80, 19. Number 3, 40, 16, 50, 15. Otra vez el número 3, 40, 16, 50, 15. Number 4. 70, 15, 19, 17. Number 4 again. 70, 15, 19, 17. Number 5. 13, 40, 15, 16. Okay? A ver, ahí en el chat, escríbame ahí. A ver, Walter, number one. Escriba número uno y escribe la serie de números que usted escuchó que yo dije. All right. Rosa, number two. Es ahí en el chat. Number three. All right. A ver. Azalia. Yes, Walter, ¿qué pasó? La primera serie fue justo la que no escuché. A ver, ¿qué vamos a hacer? Voy a repetirlas todas ahorita, ¿ok? Una vez cada una, ¿de acuerdo? A ver, number one, pon atención, Walter. Number one. 12, 14, 90, 17. Number two. 15, 60, 80, 19. Number three. 40, 16, 50, 15. Number 4, 70, 15, 19, 17. And number 5, 13, 40, 15, 16. All right, hoy sí. Vamos a ver, Walter lo escribe ahí, número 1, número 2, ¿a quién le había dicho? A Rosa, ¿verdad? Ok. Número 3, hágamelo el favor. Alberto, number 3. Azalia, number 4. And Marcela, number 5. Yo reviso aquí. Teacher, number 3, me dijo. Creo que sí, Azalia, sí. 12, 14, 90, 16. Walter era 12, 14, 90, 17. All right, Walter, el último dígito nada más. La número 2, 15, 60, 80 y 19. Rosa puso 80 dos veces, solo era uno. No se preocupe, tranquila. Me equivoqué y después lo volví a corregir y me volví a equivocar. No se preocupe. Alberto, 40, 16, 50, 15. No era 60, era 50. Ok, y alguien tenía, ¿quién me iba a escribir la 4 y la 5? A mí, la 5, perdón. Yo, mis, pero fíjense que me conecté tarde, entonces ando como perdida. Ah, bueno, Marce, no se preocupe, yo la encuentro. Pero la, alguien que escriba la 4 y la 5 entonces, solo para revisar. 4 y 5. ¿Ya?
Las 5. Thirteen, 40, 15, 16. Muy bien, Giovanni. Las 5 está bien. Y la 4 era. La 4. Ninguna de esas. Ahí está. Ana Emperatriz, sí. 70, 15, 19, 17. ¿Ya? Yeah. Teacher, fíjense que yo no pude escribirlo ahí, que no le hallaba. Se lo puedo decir. A ver, dígalo. Yo escuché 40, 16, 50 y 16. Sí, sí, solo a Salia le queda tarea. 50 y 15. Este sonidito a Salia hay que quitarlo. No hay unas por ahí, es 15. 15. Ahí está, mejor. Toda la tarde la quiero oyendo diciendo eso. Oye. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Presente. Ana Emperatriz Moss Vides. Presente. Claudia Efigenia Montes de Díaz. A ver, Edma Salia Peña de Platero. Presente. Giovanni Alexander Lara Rivera. Presente. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Ever. Present. Iris Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Thank you. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. All right. Marcela María Estrada Alvarado. Present. Marta María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Yes. Reina Edith Ramírez de González. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Rosa María Granados. Presente. Muy bien, thank you, Ricardo. Rosa María. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Ok. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Estefania Alexandra Barahona Álvarez. Present. Thank you. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right, guys, very good. Nos despedimos entonces. Nos vemos mañana. I have a question. Yes, dígame. Tengo un problema en la plataforma desde el fin de semana y ya escribí también a Jackson y ahí en el grupo y no sé cómo hacer porque el número 2, donde es el sonido, el audio, de donde dice earring y cosas, no lo puedo escuchar por más que he querido descargarlo, no puedo. Entonces estoy a medias. Okay. Y también hay una pregunta, hay dos preguntas, una donde está como el examen y otra donde yo le doy como tiene que ser la cuestión, la respuesta y tampoco me lo agarra. Lo hemos hecho con 3 personas y no pasa. Tengo solo 3 buenas y las demás no me las logran agarrar y no sé cómo. Le voy a tirar ahí en WhatsApp porque yo lo tiré desde el fin de semana que no hallo cómo hacer porque no me lo agarra la plataforma. Entonces estoy a medias y ya le escribí yo a Jackson, parece que es pero no me contesta tampoco, entonces estoy así como no puedo completarlo porque no me deja descargarlo, porque al final del audio dice MP3, MP4 dice, junto todo y no me deja descargarlo y si le da play no lo logra oír. Nada, no me deja ver nada. Me dice que hay un error. Es más, le tomé una captura, un screenshot y lo mandé y pues tampoco tengo mayor respuesta. ¿Y los demás se han podido oír ese audio? Sí, teacher. Sí, teacher. Teacher. A veces tenía problemas al escucharlo, pero lo que hacía es que me salía de la plataforma, ingresaba nuevamente y después me lo podía escuchar de nuevo. Ok.
Yo me salí, reseté el teléfono, hice de todas formas y no puedo. Es el único que estoy a medias porque no me deja escuchar. O tal vez se conecta de otro lado. Ajá, eso le iba a decir. Y de otro dispositivo, Iris Regina, no puede intentar. Porque a veces por celular, a veces como que se traba un poquito. Pero todos los demás he podido escucharlos. Solo este. Fíjese que yo le escribía la respuesta y veía la puntuación y le daba otra vez y volvía a escucharlo. Entonces se volvía como a empezar de nuevo el audio. Hay una forma y es que hay un cuadrito con una flecha. Si están en una computadora y ustedes le indican ahí, le dan clic, te abre otra ventana. Entonces tú puedes controlar el audio, tanto en que vaya más lento, en pausarlo, etcétera, y así es un poco más fácil, y así sí lo abre, porque a mí no me lo abrió en la plataforma, pero cuando hice eso sí lo abrió. Tampoco, voy a tratar de hacerlo en computadora, pero no me lo abre, también lo hice así. Vaya, porque eso ya es problema de la plataforma, en el sentido que no sé por qué no le abre a usted, ¿verdad? Puede hacer algo, pero déjeme comentarle a Jason y yo le comunico. Y en ese, le voy a mandar el screenshot igual, en esas preguntas trato de poner lo correcta, porque hasta lo hice con un profesor también de inglés para ver si yo en algo me, y él pone y tampoco me quita, siempre me tira mala, son 4 respuestas de ese que me las tira mala. Y ya las voy a ver, o sea, ya, pero sí en la tarde. Right. Sí, porque estoy ahí que no me deja, o sea, no termino esa por estas oraciones. Está bien, all right. Ok, guys, los dejo, tengo otra clase ahorita. All right, bye, los veo mañana. Bye. Bye now.